Ahora voy con la siguiente pregunta, que es de María ML. Pregunta, ¿cómo fue ese primer momento ante la cámara grabando un vídeo? Pues yo tengo que reconocer que soy una persona que le da mucha vergüenza hablar en público. Siempre lo he pasado fatal en el instituto, en la universidad, sobre todo cuando tenía que exponer un trabajo. Me pongo muy nerviosa, empiezo a hablar muy rápido y no es algo que sea, no es para mí. Así que pensaba que me iba a dar más vergüenza grabar, pero la verdad es que como estoy yo sola con la cámara, creo que por eso no me importa, no pienso en la gente que me pueda ver y no me da vergüenza. Así que no recuerdo muy bien cómo fue el primer momento al grabar, pero sí que he estado mirando un poco el primer vídeo que grabé y he visto que está mal grabado. Me salgo de aquí para arriba, no aparezco en el encuadre. Así que, bueno, no sé si he mejorado algo, yo creo que sí, no sé si me explico bien, no sé si se me entiende cuando hablo. Pero bueno, la verdad es que desde el primer momento lo recuerdo con nervios y ahora como que ya me da un poco más igual. Y espero que os gusten mis vídeos y todas esas cosas. Ahora voy con otra pregunta de María de ML. ¿Has prestado algún libro que no te hayan devuelto? ¿Cuál? Pues la verdad es que no. No recuerdo haber prestado muchos libros, porque tampoco me he rodeado de mucha gente que le guste leer, aparte de la gente que he conocido por blogger. Y al único que tengo memoria así de haber prestado libros es a mi hermano, los libros estos gordos que tengo de The Walking Dead, y siempre me los ha devuelto, además que con él lo tengo fácil, porque si no me los devuelve voy a su casa un fin de semana y se los vuelvo a robar. Así que no recuerdo que alguien haberle prestado libro a alguien y que no me lo haya devuelto. Y a mí en las pocas ocasiones que me han prestado, siempre los he devuelto porque creo que es lo mínimo que puedes hacer cuando alguien te deja un libro. Ahora voy con otra pregunta. En esta ocasión es de Litsi Quintas, mi Litsi querida. Me pregunta, ¿qué prefieres, vídeos o el blog? ¿Qué sección te gusta más de tu blog? ¿Tienes pensado crear alguna nueva? A ver, pues preferir vídeos o blog. Es que depende. Si es para hacer IMMs o book tags o cosas que sean así de enseñar los libros, prefiero vídeo, porque creo, como ya he dicho, que es algo más dinámico y más entretenido. Pero, por ejemplo, para las reseñas no me gustan los vídeos. Es que no los veo, no veo vídeos reseñas, a no ser que sean de alguien que conozca bien y que me apetece saber su opinión. Pero por la regla general no veo reseñas porque no me llaman la atención. Porque considero que cuando yo me pongo un vídeo, a veces me puedo estar poniendo el vídeo de fondo y estar haciendo otras cosas en el ordenador, e irlo escuchando y quedándome con lo que más me interesa. Pero en una reseña tienes que estar, por lo menos para mí, tengo que estar centrado 100% en lo que me están contando, y por eso prefiero las reseñas escritas, porque me centro en la entrada, leo la entrada y comento la entrada y ya está, y no me voy por hacer ninguna cosa mientras tanto. Entonces, si es para vídeos así dinámicos, de enseñar libros, de comentar, de opinar, me gustan más los vídeos. Pero si es para reseñas, prefiero mil veces las reseñas escritas, y por eso yo no las grabo y solo las escribo en el blog. Luego la otra pregunta es, ¿qué sección te gusta más de tu blog? Pues aparte de las reseñas, que no sé si a vosotros os gustan, si las hago bien o las hago mal, de mi blog quizá la sección que más me gusta son las mías propias, la de los viernes románticos, que antes eran lunes románticos, que si es verdad que ahora igual hay veces que no las hago. Me gusta los viernes románticos porque es lo que, por así decirlo, fue el inicio del blog. Yo empecé el blog para escribir citas románticas de lo que leía, de lo que veía, y esa sección es como mantener un poco la esencia de lo que era al principio el blog, hace ya tantos años, y por eso me gusta, le tengo tanto cariño. Y luego está la de lo que vi la semana pasada, que me apetece contaros lo que he visto de series, aunque antes veía muchísimas más, pero bueno, me gusta contaros lo que veo, deciros mi opinión y ver si coincidimos en algo y debatir un poco, porque soy seriadicta, siempre lo he dicho, y es algo que me gusta bastante, comentar y que me comenten y todas esas cosas. Y luego, si tengo pensado crear alguna nueva, la verdad es que no. Ya creamos la iniciativa de Loving YouTube y secciones para el blog, de momento no tengo pensado crear ninguna. Ahora voy con las preguntas en Instagram, que son tres. La primera viene de parte de Ana González Rey, de mi Anita. Y pregunta, si hubiera una catástrofe y solo pudieras escoger salvar tu ebook o 5 libros en papel, ¿qué harías? Un beso, felicidades por el vídeo 100. Pues con todo el dolor de mi corazón, porque me fastidiaría muchísimo perder los libros en papel, creo que cogería el ebook, por la sencilla razón de que puedo guardar todos los libros que quiera,
y no tengo que cargar con todos. Además que solo puedo escoger 5, pues escogería la Yuk. Claro que dependería un poco de la catástrofe, porque si es una catástrofe en la que se acaba la electricidad y ya no hay manera de luego recargar el ebook, pues es un poco tonto llevarte el ebook porque no lo vas a poder ver. Algo así como Revolution, que no hay luz, no hay electricidad, no hay para cargar el ebook. Entonces me llevaría los 5 libros en papel. Así que Anita, tienes que especificar un poco qué tipo de catástrofe hemos vivido. Pero bueno, si fuera una con electricidad y todas esas cosas, ya digo, con todo el dolor de mi alma, cogería el ebook. Ahora me pregunta Zona Excéntrica, ¿cómo administras tu tiempo con tantas lecturas? Felicidades por los 100 vídeos. Pues es que no considero que lea tanto, porque si miras lo que lee la gente, los wrap-up de la gente leen una pasada, y yo no leo tanto, llevo una media hora de 6 libros al mes. Y en tiempo, la verdad es que cuando más suelo leer es al mediodía, después de comer un rato, hasta que se va, porque todo depende un poco del tiempo que está Iñaki aquí. Pues al mediodía, porque si no está él, estoy en el ordenador. Entonces leo a mediodía después de comer un rato, y luego por la noche después de cenar otro rato. Sí que es verdad que a veces los fines de semana, si estamos en casa, no estamos haciendo nada, y él está viendo algo en la tele, yo me pongo a leer. Pero en general es eso, después de comer, después de cenar, un par de ratos y ya está. Yo no leo por la noche en la cama, ni leo por las mañanas, ni leo por las tardes, porque estoy en el ordenador. Así que tampoco es que lea tanto tiempo, ni considero que tenga tantas lecturas. Comparadas con otras personas que igual leen un libro al mes, sí son muchas lecturas. Comparadas con otras personas que leen 15 libros al mes, son poquísimas lecturas. Luego Mireia DNH, que supongo que es Mireia de Non Rubia, que también es escritora, me pregunta cuál es tu habilidad especial y tu superpoder. Son cosas distintas. Pues la verdad es que no considero. Superpoder no tengo, eso ya lo digo, pero ya no tengo nada super, ningún superpoder, por desgracia. Y si pudiera tener uno, aunque suena un poco mal, pero quizá me gustaría tener algo de tipo lector de mentes o algo así. Me encantaría saber lo que piensa la gente, no sobre su vida, sobre lo que han hecho, sino sobre mí. Soy una persona que siempre he sufrido mucho por no saber lo que pensaban los demás de mí, por creer que pensaban mal. Y bueno, me gustaría saber un poquito qué piensan los otros. Y mi habilidad especial, pues siendo sincera, creo que quizás sea escuchar. Escucho bien y escucho mucho. La verdad, una amiga mía me dijo una vez que soy muy observadora, que se da cuenta de que yo escucho mucho. Y es verdad que no expreso mis sentimientos, no hablo demasiado, a no ser que esté de fiesta y esas cosas, pero escucho mucho y procuro escuchar bien. Y eso, creo que mi habilidad se podría decir que es escuchar, saber escuchar a los demás, sus problemas. Además, si a mí me cuentas algo, date por segura que no se lo voy a contar a nadie. Sé guardar secretos. Y bueno, quizá también otra habilidad, o no sé si llamaba la habilidad, pero al ser tan observadora, me fío mucho de mis primeras impresiones. Si a mí una persona de primeros hay algo que no me gusta en ella y veo algo que no me guste, es porque esa persona no me va a caer bien, por mucho que haga. Y me cuesta mucho luego cambiar mi opinión, pero porque me doy cuenta de que tenía razón con esa primera impresión y de que lo que pienso de una persona al principio es lo que voy a pensar al final, porque al final me va a demostrar que es así. Y bueno, ahora voy con las preguntas en YouTube, que vienen de Merche, de The House of Books, y me pregunta, pues voy a dejarte por aquí mis preguntas, aunque no sé yo si serán muy normalitas, jijiji. La primera es, ¿qué hizo que te decidieras abrirte el canal de YouTube? Pues, como ya he dicho, por los IMMs, porque quería enseñar los libros en vídeo, y no fue por ningún otro motivo más especial. La siguiente es, ¿dónde escondes esos libros que se nos atragantan a todos y no hay manera de terminarlos? Y ella me dice, porque yo los coloco en todo lo alto de la estantería para no verlos mucho. Pues la verdad es que no los escondo en ningún sitio, porque yo tengo la rara costumbre, o la extraña costumbre, la mala costumbre de acabar todos los libros. Aunque no me estén gustando demasiado, pienso que quizá al final me gusten y luego al final me sorprendan y me haya pedido una buena lectura. Que a veces no es así, pero por regla general tampoco hay libros, he leído libros que haya dicho menuda mierda. No sé, serían un par como mucho que no me hayan gustado nada. Y eso, los acabo siempre para tener mi opinión de todo el libro. Y porque me da mucha cosa empezar algo y no terminarlo. Así que no los escondo, no los guardo en ningún sitio, los termino. Y si al final no me gustan, pues me aguanto. Pero ya lo he leído.
me lo quito encima. Y bueno, esta es la última pregunta. Pensaba que quedaba una más, pero no. Así que bueno, quiero dar las gracias a todas las que me habéis preguntado algo. Todas las que, como ya he dicho al principio, a todas las personas que estáis ahí siempre mirándome, a los casi 500 suscriptores que tiene el canal, muchísimas gracias, ojalá seamos más dentro de poco. Y de verdad que mi intención es venir con más vídeos, ser más asiduo al canal, más constante. Pero bueno, al final es que por una cosa u otra me cuesta. Y bueno, dentro de poco ya llega la boda y voy a tener menos tiempo. Pero bueno, de verdad que no me voy a ir ni del blog ni del canal, porque es algo que me llena mucho, que me gusta mucho. Y que ya llevo casi 8 años con el blog. Y lógicamente no lo voy a dejar. O espero no dejarlo. Y nada más, que muchas gracias por verme. Gracias por estar en este vídeo 100. Gracias a los que habéis visto todos los anteriores. O a los que habéis visto la mitad. O a los que habéis visto un vídeo. Y nada, que espero que sigáis mucho por aquí. Que dentro de poco pueda hacer un especial 200. Y nada, que un besazo muy grande. Que nos vemos muy pronto. Y que tengáis un buen fin de semana. Chao.